¿Tuviste tú algo que ver en la muerte de Mustafa? ¿Facilitaste su camino hacia la muerte? ¿Fuiste tú quien difamó a mi príncipe? Estos territorios, este mundo es suyo, Suleimán. El alimento que comemos, el agua que bebemos, la tierra sobre la que caminamos, el aire que respiramos, todo es suyo. Incluidos los árboles y pájaros. No cae ninguna hoja, ni llueve, ni sopla el viento. El corazón no latería, sino que se detendría para siempre. ¿Y yo? ¿Quién soy yo, Suleimán? Soy su sombra. Soy su sombra en este mundo. Lo que sea que usted haga, yo lo hago. No estoy libre de pecado. Nadie lo está. Pero hice lo que tenía que hacer. Y usted también. No busque la inocencia debajo de este domo, Suleimán. Porque los que tienen el poder y los que desean el poder no son inocentes. Manisa. Adelante. Su Alteza, la Sultana Nurbanu y la señorita Dilsha siguen peleando. El asunto parece empeorar aún más. ¡Abra la puerta, Sultana! ¡Abra, por favor! ¡Sultana! ¡Sultana, está bien! Gracias, Ana. Ghazanfar, vete de aquí. No puedes estar en los baños. ¡Vete! ¡Rápido! ¡Atacaron a la sultana! ¡Vamos! Ghazanfar, ¿qué haces aquí? ¿Eh? ¿Cómo ingresas a los baños? Disculpe, Su Alteza, pero no tuve otra opción. Tuve que salvar a nuestra sultana. ¿Cómo te atreves a ingresar al harén de una sultana?
¡Lléveselo! Nurbanu, ¿qué sucedió? ¿Eh? Dímelo. ¡Su Alteza! ¡Gracias a Alá! ¡Me ha salvado! ¡Ella quiso matarme! Llamen a la doctora. Kanfida, ¿qué sucedió aquí? Explícame. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Y cuando logré entrar, Su Alteza, la señorita Dilsha, había atacado a la sultana y estaba por ahogarla. Estás bien. La presencia del Alá Mustafa en Manisa es vital. Podremos seguir cada paso que dé Selim. El príncipe Selim tendrá cuidado. Pero no sé cuánto podremos confiar en Lala Mustafa. Lala puede haber hecho cosas sin consultarme, pero siempre pensó en mi bienestar. No dudo de su lealtad. Claro, pero sabemos que su lealtad es hacia la sultana Hurrem. Él le informará las noticias importantes. Y mi madre guardará silencio para proteger a sus hijos. ¿Eso intentas decir? Es cierto. Pero al menos hemos limitado a Selim. Saldré contigo disfrazado para ver la condición de mis súbditos. Buena idea, Alteza. Los reclamos han aumentado. Debemos ver qué sucede con eso. Bien. ¡Lukmanag! Su Alteza. ¿Cómo están mis hijos? Deseo verlos si no duermen. Sus Altezas ya están durmiendo, pero su hija, la sultana, está infeliz. Sí, desea visitarla. ¿Cómo estás, Nurbanu? Hoy me salvaron gracias a Alá. ¿Pero qué pasará mañana? Me atacarán otra vez. ¿Quién te atacaría y por qué, Nurbanu? Dilsha ya está muerta. Si no hubiese muerto, la habría matado yo en persona. Era una pobre mujer. No se atrevería a matarme. Sé que alguien le dio la fuerza para hacerlo. No lo creo, sultana. Es obvio que la señorita Dilsha estaba mal por los hechos recientes. ¿Qué sucedió? Yo traía a la señorita Dilsha a sus aposentos, Su Alteza. Pero la sultana Nurbanu no lo permitió. Y echó a la señorita. Creo que ella quería vengarse por eso. ¿Es cierto? Ella no es tu favorita. Por eso no lo permitiré. Pero eso no tuvo nada que ver con lo que pasó. ¿No es verdad, Fakria? Fuiste tú, ¿no es cierto? Tú le diste la orden de matarme. Nunca, sultana. ¿Cómo me atrevería? Fuiste tú quien llamó a Kanfida. Y me dejaste sola. Luego soltaste a Dilsha sobre mí. Su Alteza, creo que la sultana aún está afectada por el incidente. Jamás lo haría. Jamás. Jamás. ¿Por qué llamaste a la señorita Kanfida? Solo quería repasar los libros con ella. No había otro propósito. Está mintiendo, no le creas. Sultana, todos conocen su enemistad con la señorita Dilsha. Es obvio que la mujer enloqueció. ¿Y por qué intentaría yo quitarle la vida a usted? ¿Qué cuentas debo saldar con usted? Porque la sultana Hurrem lo ordenó. Recobra la razón, Urbano. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes acusar a mi madre? Su Alteza. Es suficiente. Regresa a tus aposentos y descansa. Ya no seré feliz aquí, en este palacio. Señorita Fakria, sé por mi madre que te envió aquí. Tú eres sus ojos y oídos. No objeté a eso, porque confío en mi madre y en las personas de su confianza. Pero quiero felicidad en mi harén. Y mi felicidad es Nurbanu. Es preciada para mí. Por esa razón,
Confío en ti, su vida. Vas a protegerla. Si algo le sucede, te culparé a ti. ¿Entendido? Como ordene su alteza. Su alteza, ¿qué deberíamos hacer con Ghazanfar? Todos saben que entrar a los baños es un gran delito. Shh. ¿Aiche? Dime, ¿está enferma? Ha estado inquieta, Su Alteza. No podía dormir. Pero la señorita Defne finalmente logró que se durmiese. Su Alteza debe extrañar a su madre. Es muy difícil crecer sin una madre, en especial a esta edad. Es muy joven. Señorita Gulshan, te confío con mis hijos. En especial con Aiche. No los dejes solos. Como desee, Su Alteza. ¿Qué hacer con este amor? Señorita Gulshan, ve a la cocina. ¿Qué sucede, señorita Defne? ¿Se ve agitada? Debo contarle que le escribí una nota. Y el príncipe respondió. Debemos decírselo rápido. Gracias por toda tu ayuda. Es mi deber. Claro que ayudaremos a las mujeres astutas y talentosas. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Debería hablar con él o...? Espera. Las cosas se complican si uno se apresura. Deberías esperar un tiempo para que tu valor aumente aún más. ¡Rustem! ¡Despierta, Rustem! ¡Rustem, mira! ¿Qué es esto? Mariam, ¿qué es eso? No sé. ¿Duele? Pica. Tranquila. ¡Señoritas! No se queden ahí mirando. Vayan por la doctora. Mariam, ¿estarás bien?
La señorita Fakria fue a Manisa y su puesto quedó vacante. Deberíamos encontrarle un reemplazo. Todo debe continuar, ¿no lo cree así? Creo que ya tienes a alguien en mente. Melek, su majestad. Ella está conmigo hace mucho tiempo y no tengo ni una queja. Tiene mucha experiencia, es astuta y confío en ella. Como tesorera del harén, creo que podrá hacer un gran trabajo, su majestad. Sultana. ¿Qué sucede? La sultana Fátima está con su majestad e intenta hacer que nombre a la señorita Melek como tesorera del harén. Si esto continúa, harán lo que usted había anticipado. Puedes retirarte. Sultana, déjeme decirle que la sultana Fátima intenta controlar el harén. Juro que debemos evitarlo. De otro modo, si Melek es la tesorera, la sultana Fátima arrojará piedras en nuestro camino. ¿A qué señorita puedo recomendar? Aunque haya una, su majestad no la aceptará. Ya sabes, hay montañas y mares entre nosotros. Claro, por Alá. ¿Le pica, sultana? Sí, mucho. No, sultana. No se lo rasque porque va a empeorar. ¿De qué enfermedad se trata? ¿Alguien podría haberla envenenado? Yo no lo creo. Nunca he visto un veneno que actuara así. ¿Y cuál es la razón de esta enfermedad? Lo investigaré para conocer la causa y la cura. Haz lo que sea necesario. Claro, Pasha. No debería acercarse demasiado a la sultana Mariam. Su enfermedad puede ser contagiosa. ¿De dónde salió esto? Como si no tuviésemos de qué preocuparnos. Es por eso que esto sucede. Lo que ha pasado, ya está. Quedó en el pasado. No te aflijas por nada ahora. No oíste a la doctora. Dijo que puede ser contagioso. Como le dije, su majestad, si nombra a la señorita Melek tesorera del harén, no se arrepentirá. No va a encontrar a nadie con más experiencia que ella aquí. Su majestad, Zumbulag está aquí. Que entre. Aproxímate. Su majestad. ¿Qué sucede? Su majestad, la sultana Hurrem me ha enviado. Ella ya ha escogido a una tesorera para el harén. Claro, si usted lo permite. ¿Y se puede saber a quién considera apropiada? Su majestad, la sultana ha escogido a la señorita Gulfen para este puesto. Ni el diablo hubiese pensado lo que pensó Hurrem. ¿Ahora busca la ayuda de Gulfen? Por Alá, eso yo no lo sé, mi sultana. De todas formas, creo que así será mejor. Le sirves a esa opresora hace años. Y todavía no tienes la menor idea de que te quemarás en el infierno por eso. Ay, por favor, por Alá. Sultana. Sultana. Debes estar muy curiosa. Debes querer saber a quién escogió su majestad. Te lo diré. La tesorera ahora es la señorita Gulfen. No entiendo por qué está tan enfadada. Pensé que la quería mucho a Gulfen. Señorita Gulfen, rezo para que te desempeñes bien en tu puesto. Amén. ¿Qué sucedió, Gulfen?
¿También te sometiste a Hurrem luego de tantos años? ¿Qué fue lo que te prometió? ¿O con qué te amenazó? Sultana, yo no le temo a nadie, ni a ninguna amenaza, eso se lo aseguro. La sultana Hurrem me lo propuso y yo acepté. Además, su majestad también lo desea. Sí. Lo digo hace mucho tiempo. Y parece que el destino lo quiso así. ¿A quién crees que engañas, Hurrem? Desde que su majestad regresó al palacio, ni siquiera te ha mirado. Su amor está completamente terminado. ¿Acaso no lo puedes ver? Si quieres ver a un amor acabado, por favor, visita la tumba de su esposo Ahmed Pasha. Estoy segura de que sus huesos arden en su tumba. Sin descanso alguno y sin amor, él ya no tiene paz. El comedor comunitario se ve horrible. En lugar de ayudar a las personas, pareciera que las torturan. Intento hacer todo lo posible para ganarme el amor del pueblo y estoy seguro que con esta situación todos deben dudar de mí. Debemos cambiar esto de inmediato. He revisado los libros, Su Alteza. Una gran parte del presupuesto ha sido asignada a la restauración de la mezquita del sultán Bayaceto. Queda poco dinero para el comedor. Sea cual sea el caso, no puedo tener el estómago repleto mientras el pueblo pasa hambre. Su Alteza, ¿qué tal si lo informamos a la capital? No es necesario. Informa a uno de los prestamistas y obtén el dinero. Será mejor actuar de inmediato, Lokman. Cuando lleguen los fondos de la capital, pagaremos. Si no podemos pagarlo a tiempo, tendremos problemas. No te preocupes, Lokman. Eso no será un problema. Adelante. Sultana, disculpe, ¿me mandó llamar? No creo las mentiras que le dijiste al príncipe. La razón por la que estás aquí es clara. Es para matarme, ¿verdad? Contéstame. Como ya le había dicho, el asunto no tiene relación conmigo. No te creo nada. La sultana Hurrem ya no me quiere. Eso ya no es sorpresa para nadie. Después de lo que sucedió, si no fuese por Kazanfar, estaría muerta hace tiempo. Si eso es lo que cree, debería buscar un nuevo guardia. Porque Kazanfar está con Su Alteza y probablemente sea expulsado del palacio. Ve y dile a la sultana Hurrem que estoy lista para la guerra. ¿Entiendes? Sultana, tuvimos suerte. Es bueno que la señorita Gulfem haya sido escogida, aunque nadie podía oponerse a eso. Sabemos que ella no me aprecia mucho, pero no nos causará problemas como lo habría hecho la señorita Melek. Claro, Melek habría sido una opción mucho peor. Adelante. Sultana, Rustem Pasha envió noticias. La sultana Mariam está enferma. ¿Qué tiene? No lo sé, sultana. Zumbul, vamos a su palacio. Como ordene, sultana. Ferhadaga, debes dársela personalmente a Ebusud Efendi. Como ordene su majestad. Disculpe, majestad, pero ¿acaso hay algo que lo moleste?
El amor por el café se esparce como fuego. Están abriendo tiendas en todo el imperio. Algunos lo disfrutan, otros no. Quería pedir la opinión de Ebusu Defendi. En verdad es alarmante. Las personas dejan sus empleos y pasan todo el día en las tiendas de café. Adelante. Su Majestad. Rustem Pasha, ¿por qué llegas tarde? Discúlpeme, Su Majestad. Es que la sultana Mariam está enferma. ¿Enferma? Habla, Pasha. ¿Qué le pasa? Tiene marcas en el pecho y en la espalda, Su Majestad. Las doctoras la examinaron, pero no saben de qué se trata. Lo siento mucho, Nurbano. Lo que hizo Ghazanfar es inaceptable. Deberá ser castigado. No existe otra opción. Él me salvó la vida. ¿Eso no cuenta para nada? Claro que sí. Es por eso que le perdone la vida. Pero lo expulsaré del palacio. No lo hagas. Él no sirve hace muchos años, Selim. Incluso ha arriesgado su vida por mí. No puedes echarlo. Estas son nuestras costumbres. Si se esparce este rumor, muchos resultarán heridos. Es nuestra única solución. Selim, creo que hay algo mucho más oscuro en este asunto. Si nadie la hubiese impulsado, Dilshah no habría podido hacer esto. No sacrifiquemos a Ghazanfar. Nurbano, sé todo lo que has vivido con Dilshah a lo largo de estos años. Ya tomé más precauciones. Esto no volverá a pasar, jamás, te lo aseguro. ¿Quién me protegerá? ¿Fakria? Al menos expúlsala. Hazlo por mí. Tú me dijiste que debo llevarme mejor con mi madre. Fakria es su mano derecha. Si la expulso, mi madre no estará feliz. Quizás es exactamente lo que tienes que hacer. La sultana Hurrem ya tomó una decisión y escogió a Bayaceto. Retírate. Si no hacemos algo, Ghazanfar será expulsado. Quizás sea para mejor, sultana. Hasta este problema es por su culpa. Todo esto fue culpa de él. Ya lo sé. Pero ¿dónde podré hallar a un Ag más leal? No puedo sentarme a esperar la muerte. Eso no lo haré. Hallaré una solución. ¿Qué puede hacer, sultana? Dime, señorita. ¿Qué es lo que le sucede? Debió ser algo que comió, sultana. Aisé comió lo mismo que yo. ¿No debería haberle sucedido lo mismo a ella? ¡Atención! ¡El sultán Suleimán, el magnífico! ¿Mariam? Padre. Mi luna, mi sol. ¿Qué te pasó, hija? No lo sé. En la tarde estaba bien. Esta mañana desperté así. Señor, salga. Usted y mi madre pueden contagiarse. Las enfermeras le preparan una loción. De seguro habrá una cura para esto. Traje a mi doctor. Hágalo pasar. Su Majestad. Doctor, examina a Mariam y encuentra una cura. Debe recuperarse cuanto antes. Como ordene, Su Majestad. Salgan. Está en buenas manos. Su Majestad, ¿me daría permiso para permanecer con la sultana Mariam? Sultana, le pido por favor, piénselo mejor. Si tienes mejor idea, dímela. Abre. Sultana. Ghazanfar.
Estoy triste por verte en este estado. Te has sacrificado y me has salvado. Ese es mi deber, Sultana. Su Alteza Selim está pensando en expulsarte. Por favor, no lo permita. No quiero marcharme. Se lo ruego, por favor. Lo intenté. Pero no creo que pueda evitarlo, Ghazanfar. Usted es fuerte, Sultana. Por favor, haga que cambie de opinión. Intentaré lograr su perdón por los errores que cometí anteriormente. Yo tampoco quiero que te marches. Sin tu lealtad y sin tu presencia de mi lado, sé que intentarán matarme. Por Alá. Lo sé. La sultana Hurrem ya dio la orden de mi ejecución. Ojalá estuviese siempre aquí. Y siempre de mi lado. Para siempre, Ghazanfar. De hecho, hay un modo de lograrlo. Pero ni siquiera puedo proponerlo. No puedo. Dígamelo, Sultana. Yo haré lo que sea por usted. Ghazanfar, si quieres permanecer aquí conmigo, debes ser eunuco. Es la única solución que tenemos. Para que entres al harén. Sultana, yo... No me respondas ahora. Piénsalo. Sé que es un gran sacrificio lo que te estoy pidiendo. Pero tú debes saber... que no hay otro modo para nosotros. Suficiente, doctor. ¿Tiene un diagnóstico? Debo hablar con los otros doctores primero, Pasha. Pero no pude observar bien las cicatrices del cuerpo de la sultana. Ven conmigo un momento. Rustem Pasha, no te pongas celoso en una situación así. No mejorará si los doctores no deciden examinarla de una vez. Las doctoras también tienen mucha experiencia, sultana. Sígame. ¿De dónde es que salió esta enfermedad? Alguien debe haberle hecho algo a Mariam. Estoy de acuerdo, sultana. Si fuese veneno, ya lo habrían descubierto. La única opción que queda es... bueno, que hayan practicado magia. Magia negra sobre ella, mi sultana. ¿Es posible? Es muy posible. Todos envidian a la sultana. Sultana, ¿deberíamos llamar a la señorita Hazer? Ella también practica la magia, mi sultana, y la puede ayudar. ¿Hazer? Usted la expulsó del palacio hace 2 años. Pero todo lo que ella predijo se volvió realidad. ¿Qué puedes ver? ¿Quién ascenderá al trono? No lo sé. ¿Será uno de mis hijos?
Pero veo sangre, sultana. Mucha sangre. Llegará el día en que la sangre caerá. ¿Qué desea que haga, sultana? Tráela. Como ordene. Adelante. Su Majestad. ¿Cuál es la situación? Habla. Examiné a la sultana. Hablamos junto a las doctoras y no tenemos una solución final. Es demasiado pronto para decir algo. A la mediante no será grave. A la mediante. A veces, la preocupación y la tristeza se revelan de este modo. Prepararé algunos ungüentos. Se los daremos y esperaremos. Su Majestad, una vez había un prisionero español, un doctor llamado Pedro. Sinan Pasha lo convirtió en su doctor personal. Cuando oí de él, lo llamé a mi servicio. Si lo desea, él puede examinar a la... No es necesario. Los doctores del palacio seguramente hallarán una solución. Gran Pasha es un doctor muy experimentado. Personalmente, lo he visto hacer maravillas por personas que ya eran consideradas muertas. No es necesario, Mehmet Pasha. No le va a hacer daño, Rustem. Si tiene experiencia, que venga y examine a mi hija. Señor Pedro, todas las señoritas nos preguntamos a quién le escribe todo el tiempo. ¿A ti? ¿En serio? Sí, a ti. Describo tu belleza. Si mi memoria llegara a olvidarla, créeme, estaría muy triste. En especial, tu cabello, tus ojos, tus labios. ¡Adelante! Señor Pedro, Sokolu Pasha ha ordenado que parta de inmediato. ¿A dónde iremos? ¿Acaso lo sabes? A ver a la sultana Mariam. Dice que se encuentra enferma. La sultana Mariam. ¿Es la misma sultana que es famosa por su belleza? Créame, señor Pedro. Tenga cuidado. Es la hija del sultán Suleimán. No es como las demás. Oh. Por lo que he atestiguado, Su Alteza, usted está en el corazón del pueblo, al igual que Mustafa. Eso es bueno. Bien. Debo ganarme el amor de los yeníceros también, Admaka. Con su respaldo, no habrá nada que pueda detenerme. Tiene razón. Pero no es suficiente contar con el amor del pueblo y de los jenízaros, porque si fuese así, el príncipe Mustafa seguiría con vida. He pensado mucho en eso, Admaka. Me pregunté muchas veces a mí mismo qué habría pasado si yo hubiese ingresado a la tienda. Y no lo hubiese hecho. Pero al mismo tiempo, ¿qué hijo puede ser culpado por confiar en su padre? Cuando un león lucha por lo que es suyo, no mira a quién está en su camino. Ni siquiera si es su propio hijo. No habrá diferencia, se deshará de su enemigo. Si eso sucede, y yo me enfrento a ese león, no olvidaré lo que acabas de decirme. ¿Qué tal si la persona que te ama también te teme? ¡Padre!
¡Aishe! Ah. Siento interrumpirlo, Su Alteza. La sultana Aishe insistió en verlo. Gracias. Puedes retirarte. Aishe. Hermosa sultana. ¿Me has extrañado? Te extrañé. Pero también a mi madre. Si llegas a tener éxito curando a la sultana Mariam, Su Majestad y la sultana Hürrem estarán muy complacidos contigo. Haré lo que pueda, Pasha. Pero tengo un pedido. Usted me liberará. Si salvas a la sultana de su enfermedad, lo pensaremos. Ahora debemos entrar. Pasha. Es muy difícil caminar con esto, Pasha. Te juro que si cometes el más mínimo error, tu cabeza rodará. Ten especial cuidado con Rustem Pasha. Es muy temperamental. Se pone celoso hasta de las hormigas cuando se trata de su esposa. Cuidado. ¿Cómo está la sultana? ¿Se recuperará? He aplicado el ungüento. Actuaremos según el resultado. Pasha, esta es la persona de la que le hablé, Pedro. Él ha venido a examinar a la sultana. Rustem Pasha. No es necesario examinarla. Puedes oír a la doctora y darme tu diagnóstico. Es imposible, Pasha. Debo ver a la sultana en persona. Él debe ver a la sultana. ¿Eso es digno de ti, tonto? Sal de mi palacio. Pasha, como sabes, son las órdenes de Su Majestad. Él quiere que Pedro examine a la sultana. Sokolu, te has metido demasiado en este asunto. Si dices una palabra más, el doctor terminará examinándote a ti. Manisa. No tengo ninguna duda de que se va a entender bien con el príncipe Selim, porque él, tanto como usted, está interesado en las cosas hermosas de este mundo. Le gusta la buena comida y la conversación amena. Qué bien. ¿Qué dijo Su Alteza de los presentes que le envié? Espero que hayan sido de su agrado. Le gustaron mucho. En especial, disfruto mucho de ese vino que trajo de Chipre. Espere aquí. Adelante. Su Alteza, ya le hablé de Yasif Nasih. Él vino de Estambul y espera que usted lo reciba. Entonces vino. Tenía curiosidad por la persona que envió presentes tan finos. Que pase. Saludos, Su Alteza Selim.
Estar frente a usted y hablar con usted es un gran honor para mí. Creo que usted ya está al tanto de la familia Nasih. Claro. Su riqueza es conocida por todos. Sirvientes, traigan vino. Me siento honrado, Su Alteza. Gracia Méndez dirige muy bien a tu familia. Incluso dicen que Sharklen le pide préstamos. Es cierto, Su Alteza. Desafortunadamente, ahora es una prisionera en Venecia. Porque le han tendido una trampa. ¿Quién lo hizo y por qué? Fue un miembro de su familia, su hermano Virianda. Por un asunto de la herencia, terminó vendiéndola. Desgraciadamente, las peores heridas siempre vienen de los más cercanos a nosotros. Si uno no puede confiar en su propio hermano, ¿en quién puede confiar? Es cierto. Sultana. No puedo perder el tiempo del príncipe Selim. Debes tomar una decisión. Lo entiendo. No esperaba que hicieses esto por mí. Mi sultana. Sin su presencia, sultana, no podré volver a respirar en este mundo. Siempre estarás a mi lado, Ghazanfar. El más cercano a mí. ¿Quién eres, señorita? Su Alteza. No comprendo su pregunta. Me preguntaste qué debería hacer una persona que ama. Te dije que debería decírselo al amado. Me preguntaste después, ¿qué tal si tiene miedo? Perdóneme por sobrepasarme. No escribí la respuesta para decirlo en persona. No tengas miedo. Puedes hacerlo. Su Alteza, yo... ¿Qué dicen los doctores? Todos dicen cosas distintas, Su Majestad. No definieron su diagnóstico. ¿Cómo se llamaba la persona de la que habló Mehmed Pasha? Lo llaman Pedro. ¿Pedro la examinó? Lo hizo, pero ha dicho lo mismo que los otros doctores.
Sultana. Sultana, la mujer de la que hablamos, la señorita Hasser, ya no puede levantarse de su lecho. Si usted lo permite, mi sultana, podemos buscar a otra persona. No, Zumbul. Si ella no puede venir aquí, iremos hacia ella cuando sea el momento. Como ordene, sultana. Zumbul, ¿tienes noticias de Manisa? ¿Qué fue lo que hizo Fakria? ¿Fakria? No se preocupe. Muy pronto llegará la noticia de la muerte de Nurbanu, mi sultana. A la reina de las sultanas, mi hermosa hermana, Mariam. Debo pedir prestadas 500 monedas. Creo que no podré pagar dicho préstamo en tiempo y forma. En pocas palabras, estoy en problemas. Estoy seguro de que no dejarás solo a tu hermano en esta época tan difícil. ¿Selim? ¿Qué te sucede? Nurbanu. Por Alá, Selim. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Quién era él? La persona que acaba de marcharse. Es Yasif Nasih. Viene de la capital. Le ha servido bien al imperio. Una persona valiosa. No confiabas en Lala antes. ¿Por qué ahora está contigo? Dime por qué has venido. Por Ghazanfar. Ni lo intentes, Nurbanu. Él debe irse. Quiero que se quede. Es tan leal a nosotros que para quedarse aquí quiere convertirse en un eunuco. ¿Quieres ser un eunuco? Eso dijo Cánfeda. Ya pidió tu perdón. Si lo aceptas, está listo para hacerlo. Detente. No funciona. Estamos haciendo todo lo que podemos. Lo siento, sultana. No espero una explicación. Solo una cura.
Mariam, cálmate. Madre, estoy sufriendo. En todo el imperio no hay un doctor que pueda curarme. Cada vez que me ponen el ungüento, solo empeora. Tranquila. Alá otorga la enfermedad y la cura. Debemos ser pacientes. ¿Cómo se encuentra la sultana Mariam? Nada de lo que hicimos la ayudó. Estamos haciendo lo que podemos. Melek, ¿estás segura? ¿Mañana irá? Estoy segura, sultana. Recibí la confirmación de más de un sirviente. Hay una famosa vidente en el vecindario y dice que la sultana Hürrem la visitará disfrazada. Así que irá a su muerte. Sultana, sería bueno que partiésemos de inmediato. Sin que nadie lo sepa, debemos ir y regresar. Será mejor apresurarnos. Sultana, bienvenida de regreso. Estaba a punto de mandarla a llamar. La señorita Fakria le envió una carta desde Manisa. ¿Qué pasa, sultana? ¿Cuáles son las noticias? Fakria no tuvo éxito. A último momento le salvaron la vida. Y por desgracia, aún sigue con vida. Sultana, Nurbano utilizará esto como una oportunidad para poner al príncipe Selim en su contra. ¿Cuáles son sus órdenes? Escríbele a Fakria que debe esperar. Alá mediante, Nurbano detendrá sus acciones. Alá mediante. ¿Hay noticias de la señorita Hazer? Ya hablé con ella. Nos va a esperar en su hogar. Dijo que debe llevar un mechón del cabello de la sultana Mariam. La tarea será difícil, pero debes hacerla. La muerte del príncipe Mustafa está fresca en los corazones de la gente. Aún hay mucho odio contra Hürrem. Tú encenderás la mecha. El resto llegará solo. No se preocupe, sultana. Le aseguro que no la decepcionaremos. Cumple con lo que digo y te daré 100 veces esto. ¿Este es el lugar? Sí, sultana. Debemos regresar lo antes posible. Sultana. Sultana, bienvenida. Gracias por venir a verme. Buena salud, señorita. Que se recupere.
Gracias. Buena salud para la sultana Mariam. Alá mediante, se recuperará muy pronto. Venga, tome asiento. Que tengan buen provecho. Gracias. Esta tienda de café es la mejor de Estambul. Ahora probarán nuestro café. Esta fue una de las primeras tiendas. Oigan, efendis, escuchen todos lo que voy a decir. La bruja rusa, la asesina del príncipe Mustafa, está en el bazar en este momento, a poco tiempo de aquí. Este es el día para vengarnos. Si es así, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Hagámosle saber! ¡Venguemos al príncipe! ¡Decapitemos a Hürrem y enviémosle al infierno por el príncipe Mustafa! ¡Vamos! ¡Debemos arrancarle la cabeza a todos los traidores! ¡Por la memoria de su majestad! ¡Por la sangre del príncipe Mustafa! ¡Venguemos la cabeza de Hürrem! ¡Hürrem tiene que pagar por esto! ¡Venguemos al príncipe Mustafa! ¡Oh, Alá! ¡Van a desatar un infierno! ¡Venguemos al príncipe! ¡Vamos! ¿Lo ha traído? ¿Qué le pasa a mi hija? ¿Le hicieron magia negra? ¿Cuál es su enfermedad? La enfermedad de la sultana Mariam pasará con el tiempo. Ah, gracias, Alá. Pero, sultana, esta enfermedad entrará en el alma de la sultana y le causará una herida profunda dentro de ella. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¡Debemos hacer justicia! ¡Venganza! ¡Vamos todos por la sultana! ¡Hagamos por él! ¡Está acabada! ¡Venguemos la muerte de Mustafa! ¡Iremos por ti! ¡No puede quedar así! ¡El príncipe no puede quedar así! ¡Vengaremos la muerte del príncipe! ¡Decapitamos a esa bruja! ¡Muerte a la sultana! ¡Que viva la memoria del príncipe de la sultana! ¡Muerte a la sultana! ¡La sultana! ¡Viva el príncipe Mustafa! ¡Venganza! ¡Vamos, fórmense! ¡Debemos proteger la vida de la sultana, Hürrem! ¡Iremos por ti! ¡Regresen a sus casas! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vengaremos la muerte del príncipe! ¡La muerte del príncipe no puede quedar así! ¡La muerte de la sultana! ¡Decapitemos a esta bruja! ¡La memoria del príncipe Mustafa! ¡Justicia! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Les cortaré la cabeza! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Venguemos la muerte de Mustafa! ¡Por el príncipe Mustafa! ¡No puede quedar así! Sultana, hay muchos hombres afuera. Se están rebelando, sultana. ¿Cómo sabían que estábamos aquí? Alguien nos debe haber delatado. Debe haber sido alguien del palacio. Nos tendieron una trampa. Sultana, ¿acaso sospecha usted de mí? No. Sultana, no se asome. ¡Iremos por ti! ¡Vamos atrás! ¡Viva la memoria del príncipe! ¡Esto no puede quedar así, este de Mustafa! ¡Vengaremos la muerte del príncipe! ¡La muerte del príncipe! Sultana, atrás. Venga aquí. Aléjese de la ventana. Sultana. No morirá hoy. ¿Ebusu Defendi ha respondido mi carta a Sokolu? No, su majestad. En verdad, quiero saber qué decide Ebusu Defendi sobre este asunto. ¿Cómo está el jefe de arquitectos?
Oí que enfrenta algunas dificultades en la construcción de la mezquita. Lo visito a menudo. La construcción va muy bien. Pero como usted bien sabe, lo que él quiere es construir la estructura perfecta. Que no contenga ningún error, Su Majestad. Estoy consciente de eso. Pero mi paciencia está por empezar a agotarse. Que termine cuanto antes. Su Majestad. Su Majestad. La Sultana Hürrem está atascada en la puerta de Edirne. Hay alborotadores rodeándola. Y tienen intenciones de matarla. ¡Prepare mi caballo! ¡Queremos que nos dejen entrar! ¡Deténganse! ¡Sultana! ¡O rodarán sus cabezas! ¡Justicia! 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 ¡Sultana! ¿Qué más sabes? ¡Dímelo! Le quedan dos príncipes, Sultana. Cuando uno Sultana. De ellos ascienda al trono, él ya habrá matado al otro hace tiempo. Es imposible. Jamás. Es la verdad, Sultana. Así será. ¡Sultana debe protegerse! Nadie escapa de su destino. Uno de los príncipes será ejecutado por orden del Sultán Suleimán. ¡Pero acabas de decir que uno de ellos matará al otro! Si el Sultán Suleimán no quiere que algo suceda, eso no sucederá. ¡Queremos que nos dejen entrar! ¡Abran la puerta! ¡Queremos que nos dejen entrar! Sultana, ya vámonos de aquí. ¿Quién morirá, señorita? Dímelo. Usted ya sabe la respuesta, Sultana. El rostro del príncipe que morirá ya está grabado en su corazón. Vamos por atrás, mi sultana. 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 ¿Qué hace por el amor a Alá? No lo haga. ¿Acaso no los oye? Todos están locos. Imagínese si usted sale. Alá sabe que la van a destrozar.
Sultana, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo hizo eso? ¿Hay noticias, Melek? Aún nada, por desgracia, Sultana. Pero alá mediante recibiremos buenas noticias. ¡Atención! ¡La Sultana Hürrem! ¿Cuándo se acabará mi dolor? Ya no lo soporto. Soy prisionera en mis aposentos. Ten paciencia, Mariam. Yo hallaré una solución. ¡Basta! No quiero oír más promesas vacías. Estoy aquí hace días. Y mi belleza está desapareciendo. Y nadie hace nada para detenerlo. ¡Quiero soluciones! Mariam. ¡Adelante! Sultana. La Sultana Hürrem. ¿Qué le sucedió a la Sultana? La Sultana Hürrem fue atacada por un grupo de alborotadores en el bazar. Rustem. No se preocupe, Sultana. Gracias a Alá, su majestad, el Sultán Suleimán llegó a tiempo para rescatar a la Sultana y sacarla de allí. Ya está a salvo la Sultana. ¿Cómo puede haber sucedido esto? ¿Cómo, Melek? No estoy segura, Sultana. Cuando todos vieron a la Sultana Hürrem, parece que se paralizaron. No puedo entenderlo. Algo así solo sucede en los cuentos. Quizás ella es alguien así, salida de las páginas de un cuento. Deja de decir estupideces, Melek. Sultana, ¿quiere que prepare los baños para usted? Ahora no. Esto no sucedió porque sí, Sultana. Alguien debe estar detrás de este incidente. ¿Cuántas muertes ya? Y aún no lo pueden comprender. Mi nombre es Sultana Hürrem. Sus armas nunca funcionarán contra mí. Sus espadas no me cortan. Su fuego no me quema. Soy testigo de eso, Sultana. El que levante la mano contra usted se va a convertir en piedra. ¿Quién podría haberlo hecho? ¿La Sultana Maidebran o la Sultana Fátima? Bueno, los brazos y las alas de la Sultana Maidebran están rotos, mi Sultana. Creo que debe ser la Sultana Fátima. Se lo advertí tantas veces. Pero aún así no lo comprende. Quiere que me ensucie las manos. Y que lo haga con la sangre derramada. Sultana, creo que solo deberíamos exponerla. Le traeré pruebas claras a la mediante. Zumbul. Oíste lo que la señorita dijo, ¿verdad? Uno de mis príncipes inevitablemente matará al otro. Ay, Sultana, no crean todo lo que dice esa vieja vidente. No sabe de lo que habla. Es vieja y desquiciada. Su Majestad.
Esto lo ayudará a dormir. ¿Crees que eso sea posible, Ferhat? ¿Queda algo de paz debajo de este techo? ¿En este palacio? Este techo, Su Majestad, puede causar que el Arcángel Miguel dispare las flechas de Alá. Algunos recibirán la primavera y otros invierno. Usted también arrojó flechas debajo de este techo y decidió sobre muchos asuntos. Y el verano de muchas personas se convirtió en invierno. Y el invierno de otras personas se convirtió en primavera. ¿Qué significa eso? Ya es hora de arrojar una flecha hacia su propio corazón. Aquí. Este es su corazón. Arrójelo al fuego, señor. Permita que se queme. Para que se convierta en cenizas. Y así pueda transformarse en esperanza que nace de esas cenizas. Manisa. ¿Estás bien? Gracias, Sultana. Gracias a Alá, estoy mucho mejor. El dolor ha... disminuido. Hablé con los doctores. Dijeron que en unos días podrás ponerte de pie. Estar lejos de usted habría sido la muerte. Estoy con usted. Estar a su lado es como el paraíso para mí. ¿Sultana? Oí que convertirá a Ghazanfar en el sirviente del harén. Lo que oíste es cierto. Ghazanfar ahora es eunuco. Y ya puede quedarse aquí con nosotros. Vaya. Es un gran sacrificio. Al igual que la sultana Hurrem Fakria, yo también tengo servidores leales. Servidores tan leales como perros. Informaré a la capital de la condición de Gracia Méndez. Y haremos lo necesario para salvarla. Estoy en deuda con usted, Su Alteza. Muchas gracias. Adelante. Sultana. Su Alteza.
No me gusta nada ese hombre. Llegaron noticias de Koutaya. Sultana Nurbanu, todo está saliendo como usted quiere. He estado en los aposentos del príncipe Bayaceto y estoy segura que con el tiempo me ganaré su corazón. No sé si será útil, pero el príncipe Bayaceto ha pedido préstamos a un prestamista judío. Y para pagarlos, le ha pedido ayuda a la sultana Mariam. Lo sé porque vi con mis propios ojos la carta que le escribió. Por ahora es todo. Aguardo sus órdenes. Mira esto. ¿Qué está buscando mi hermano? La sultana Mariam. Lo ayudará, ¿no es verdad, Selim? No lo dudes, Nurbanu. Mariam ya lo ha ayudado antes para sacarlo de un problema similar. Esta vez no sucederá. Nosotros lo evitaremos. Nos hemos encargado de los que intentaron levantar al pueblo contra la sultana Hürrem con la excusa de vengar al príncipe Mustafa, su majestad. Todos pagaron el precio por el crimen cometido. Bien. Nos enteramos que este asunto comenzó en las tiendas de café. Sí, las tiendas de café se convirtieron en lugares para comenzar e incitar problemas. Ebusu Defendi dice que los que se reúnen en las tiendas no son buenas personas. Que juegan y beben alcohol, luego toman café y pasan su tiempo discutiendo temas problemáticos y embriagándose. Se saltan las plegarias y los deberes y por esta razón las tiendas de café deberán cerrarse. No debe beberse más café. He emitido un decreto al respecto. Ese decreto se hace extensivo incluso aquí en el palacio. La grandeza es de nuestro gran sultán. ¿Qué sucederá con las tiendas de café, su majestad? Hagan que las quemen. Desde ahora mis súbditos ya no se podrán juntar en esos lugares para causar problemas. Ya no podremos beber café. No comprendo cómo puede haber comenzado el problema de ese modo. Sultana, ¿por qué usted abandonó esa casa? Con ese revuelo, podría haber muerto, sultana. Ya había muerto de cualquier modo. Las cosas que oí en esa casa me quitaron el alma y el espíritu. ¿Qué ha oído? Sultana. ¿Qué sucede, Zumbul? Oh, como pensaba, sultana. La que estuvo detrás del ataque fue la sultana Fátima. ¿Estás seguro, Zumbulak? Eso es muy grave. Estoy seguro. A la mediante, ¿tienes pruebas? Sí. Lala Mustafa me contó todo lo que sucedió en Manisa. Nada grave. Parece que Selim no causa problemas por ahora. ¿Por qué lo visitó Nasik? Lala aún no ha descubierto su propósito, pero sabe que es una persona que también busca placeres. Hussein Kabush. Su Alteza. Lamento informarle que el oro que venía de parte de Rustem Pasha fue interceptado. Se lo robaron. Admaka, iremos a detenerlos de inmediato. Como ordene. Hussein, ¿quién nos ha hecho esto? ¿Por qué? Entonces la sultana Fátima planificó todo. Ella quiso matarme. Y tú la ayudaste, ¿no es cierto? Sultana, le juro que yo no tengo culpa alguna. La sultana Fátima hizo esto. ¿Ella dio la orden? Zumbul, llévatela.
Vamos. 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 Adelante. Su Majestad, la Sultana Hürrem está aquí. Que entre. Su Majestad. ¿Hürrem? Su Majestad, descubrí quién fue el que ordenó el ataque en mi contra ese día. La Sultana Fátima. Ella intentó quitarme la vida en la calle. ¿Eres consciente de lo que acabas de decirme? La Sultana Fátima es mi hermana. Habla, señorita. Lo que nos dijiste a mí y a la señorita Gülfem, dilo ahora. Adelante. Sultana, ¿qué sucede, Gülfem? ¿Qué quieres? Su criada, la señorita Melek, ha confesado todo. La Sultana Hürrem fue a decírselo a su majestad. No fue casualidad. Melek había desaparecido de pronto. Solo Allah sabe qué es lo que le han hecho. ¿Cuál era la necesidad, Sultana? Después de esto, si la Sultana Hürrem muere, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá ahora? Sultana, ¿qué le dirá a su majestad? ¿Son ciertas las acusaciones, Fátima? ¿Sobornaste a los guardias e incitaste al pueblo en contra de Hürrem? No voy a defenderme ante usted, su majestad. No importa lo que diga. Su orden no cambiará. Si no lo hiciste, sí. Porque no hay otra prueba, además de su testimonio. ¿Lo tranquilizará que diga que no lo hice? Porque no tengo intención de hacerlo. Así que puede arrojarme al fuego, igual que lo hizo con su familia y con las personas que usted amó. Déjenos a solas. Hasta este día, nunca he arrojado a nadie al fuego sin que tuviera la culpa. Y este incidente es una buena prueba de eso. Hürrem es el diablo. Ella causó todo lo malo que le sucedió. Cualquier calamidad que haya vivido no alcanza, debe sufrir aún más. Solo el infierno podrá purificarla. Sé que Hürrem no es un ángel. No lo es. Pero dime quién lo es. Además, ella tiene algo que ninguno de ustedes tiene. Lealtad. Lealtad absoluta. Hasta hoy, Hürrem no me traicionó ni por un instante. No me apuñaló por la espalda. Mientras estuve en el trono, nunca imaginó a nadie más en él. Es por eso que usted los mató a todos. Ibrahim, Atise, Mustafa, Jihangir. Es el día de hoy que aún recuerdo cómo murió mi padre, el sultán Selim. Ni siquiera pudo tener un último respiro. Él se fue. Allah tomó su vida de repente mientras estaba sufriendo. Y al
al parecer, así será el final para usted también. Silencio, Fátima. Ya fue suficiente. Silencio. Si no le obedezco, ¿qué va a hacer? ¿Me ejecutará? No se detenga. Ya mató a Mustafa. ¿Tendría piedad de mí? Fuera de aquí. Antes de que haga algo, vete. No quiero volver a verte en mi palacio. No quiero volver a oír tu voz. ¡Ahora lárgate! Ya estuve demasiado tiempo debajo de este techo, que huele a dolor y a muerte. Fátima. ¡Agarren sus armas! ¿Quién los envió? ¿Quién te dio la orden? ¿De quién recibiste la orden? ¿De quién la recibiste? Era mucho dinero para resistirse a robarlo. Por última vez, ¿quién te dio la orden? ¡Alto! Hablaré. No me golpees más. El príncipe Selim dio la orden. Su Alteza, el príncipe Selim escribió acerca de la mercader Gracia Méndez. ¿Qué piensas de esa persona, Rustem Pasha? Ella es una mujer muy adinerada, Su Majestad. Sería beneficioso para nosotros convencerla de que condujese sus negocios aquí. Gracia Méndez
Es familiar de Yasif Nasi, su majestad. Es una persona muy respetada en el mundo cristiano. ¿Es por eso que los venecianos la encarcelaron? Es claro que le pusieron una trampa, porque tuvo que escapar antes de Lisboa. Su majestad, si lo desea, puede enviar un mensaje a Venecia para que la liberen de inmediato. Este es su corazón. Arrójelo al fuego. Permita que se queme, para que se convierta en cenizas. Y así pueda transformarse en esperanza que nace de esas cenizas. Su majestad. Su majestad, ¿está bien? ¿Cómo se encuentra Mariam? Es triste, pero no hubo cambios. Si el doctor Pedro lo hubiese examinado, podría haberla ayudado. Pero el pasha no accedió a hacer eso. ¿Qué significa esto? Dijiste que Pedro la examinó. Pedro fue a verla, majestad. Yo quise que hablase con los doctores para así poder otorgar su diagnóstico para la sultana, pero no lo aceptó. Se trata de la salud de Mariam. ¿Cómo puedes pensar así? Mehmet Pasha, ordena al doctor que vaya a examinar a mi hija. Como ordene. No decidió nada con respecto al asunto de Gracia Méndez, majestad. Nos pidieron ayuda. Nuestras puertas están abiertas. Ferhadaga, prepárate para viajar. Que tenga un buen viaje, sultana. Ojalá pudiese quedarse un tiempo más aquí. Pero su partida creo que es lo mejor para todos. Tenías razón, Gulfem. Solo la muerte podrá salvar a Hurrem. Déjala vivir. Durante muchos años. Para que así se queme en la angustia de sufrir la muerte de otro hijo más. La sultana Fátima se marchará y nunca regresará, sultana. Ya no queda nadie para arrojarle piedras en el palacio, mi sultana. El problema ahora es Nurbanu. Ella solo quiere elevarse como un ave. Debemos romperle las alas. ¿Te han informado las normas? Las conozco, Pasha. Todo está prohibido. Escúchame, espero que seas un buen doctor. O si no, elegirás cómo morir. Pero, ¿y si la curo? Entonces podrás pedirme lo que sea. Primero quiero ser liberado. Luego quiero oro. Mucho oro. Y un barco para regresar a España. Pasha, la sultana está lista. Sultana Hurrem.
¿Por qué la tienen de este modo? La examinarás a través de la cortina. Señor Pedro, haya una cura para mi hija. Después podrás pedirme todo lo que desees. Sultana, primero quiero ser liberado. Luego... No puedo ver nada así. No puedo diagnosticarla. Deben abrir la cortina. Imposible. Rustem Pasha, déjalo en paz. Deja que el doctor haga lo suyo. Sultana. Rustem Pasha. Levántenlo. Vamos. No la toques. ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¿Le duele, Sultana? Sí, duele. ¿De qué enfermedad sufre? Creo que lo sé, Sultana. Pero para estar seguro... De pie. Traeré mi propio ungüento, Sultana. Pero debo aplicarlo y examinarla personalmente. No, no puedes aplicarlo. Le daré esa tarea a las doctoras. Ellas lo harán. Sultana, si no se aplica adecuadamente, no tendrá efecto alguno. Por desgracia, nadie sabe, excepto por mí. ¡Rustem! Si este es el único modo en que puedo curarme, lo acepto. Vendrá todos los días. Durante años, por compartir la misma sangre y la misma madre, te reconocí como mi hermano. Pero un hermano no le haría esto a otro hermano, no trabajaría a sus espaldas. Si te llamo a ti, hermano, ¿cómo debería llamar a Mustafa o a Jihangir? Has roto los vínculos de la hermandad, Selim. Desde ahora, ya no eres mi hermano. Ojo por ojo, diente por diente. Veo el bien en el señor Pedro. Alá mediante hallará una cura para Mariam. Sí, Sultana. Alá mediante. La Sultana sufre hace días. ¿Cómo está su majestad? Pensé que lo vería en el palacio de Mariam, pero no ha ido. Sí. No sé cómo decirlo, mi sultana. Pero su majestad... Cuando usted estaba con la sultana Mariam... Él se fue a Edirne. Edirne. Yo cumplí mi promesa, padre, y definitivamente nunca me rebelé contra usted. Juro por la vida de mi hijo Mehmet, y juro por la vida de mi hija Narges que no lo traicioné.
Sultana. Le traje leche tibia para que se sienta mejor. Mucho mejor. Pero ni siquiera él me lo ha informado. No se sienta triste, mi sultana. Es obvio que su majestad solo quiere estar solo. Cuando me enfrenté a la muerte, y cuando su majestad llegó para salvarme, cuando me miró, vi solo montañas. Montañas que no pueden ser atravesadas. Ambos estamos en un invierno que parece eterno. Como ya lo ha dicho la hermosa Rumi, guerrero, no hay excusas para tu destino. No pongas culpas en otras personas. Reconoce tus errores. Voltéate y mírate a ti mismo. Lo que atraviesas no lo causó tu sombra, fuiste tú mismo. ¿Qué hice para no ver el camino de regreso hacia ti? ¿Por qué plantaste la semilla, pero no cosechaste lo que fue el fruto de tu trabajo? Tus acciones vienen de tu cuerpo y alma, y vendrán a tomarte de la falda como un joven niño.